Pues bueno, amigos de Doctor Drone MX, como se pueden dar cuenta, visitamos el restaurante de Cira La Morena 4. Resulta que conocíamos a la dueña de este restaurante de hace un rato y no nos habíamos dado cuenta, pero bueno, la visitamos, pudimos ver todas las amenidades que ofrece este emblemático restaurante de Cira La Morena. Y pues bueno, fuimos acompañados de unos amigos que no conocían esta parte de Acapulco, entonces los llevamos a probar el delicioso pescado a la talla que venden por allá y todo lo que ustedes saben que se mueve por ese rumbo de Acapulco. Entonces les estamos dejando estas imágenes del restaurante. Obviamente tuvimos que probar el pescado a la talla, que es tradicional por allá. Y pues bueno, ahorita les vamos a dejar unas imágenes de cuando lo escogimos y cómo nos lo fueron preparando. Entonces los dejamos con este video, amigos. Pero ahora sí, tú dime la información. Tenemos ese que es verrugata, ese sería como para 6, 7 personas, primero el comer. Es una verrugata, ese es un huachinango, no sé como para cuántas personas, sería como para 6 a 7, ¿verdad? Ajá. Permítame, pueden ser dos pescados o uno un poquito más grande. Okay. Aquí nosotros manejamos el cuerpo a la talla y la cabeza en caldo, ya sea el caldo rojo o blanco o todo asado a la talla, como Ah, se decida, okay. puede ser el cuerpo a la talla y la cabecita en el caldo. El pescado a la talla es Oh. abierto, asado al carbón, lleva guarnición de tomate, cebolla, limones, salsa molcajete, tortilla a mano y una porción de arroz. Ah, muy bien. Okay, no sabía que el pez, o sea, la cabeza podía hacerse en pescado, En caldo. en caldo, perdón. Sí, aquí nosotros manejamos ese plus, como dice mi patrona, puede ser el pescado a la talla y la cabeza en caldo, mismo cosa, ya sea el caldito rojo o blanco, o todo asado a la talla. Tarda más o menos media hora el preparado. Usted decide cuál es el que quiere Sí. y se le hace. Y ojo, el pescado súper fresco. A mí me decía mi mamá, es que el pescado, debes de ver que el ojito esté bien brillosito. Y todos los pescaditos aquí están súper frescos. Importante, ¿eh? Calidad aquí en Sira. Acá sí, por ejemplo, ese lo tengo como para 5 o 6 personas, a tener como, ese Ok. lo tengo $800 la pieza, cabeza en caldo, al cuerpo a la talla. Usted decide el pescado para las personas que usted decida, puede ser un pescado y usted acompaña con sope, quesadillas, filetes, caldo de camarón. Tengo camarones también, al mojo, a la diabla, empanizados, no traje para pelar, la docena trae De 12. buen Y tamaño, usted ¿no? decide cómo los quiere, 6 al Okay. mojo, 6 a la diabla, 6 empanizados, tarda más o menos media hora en preparar. Media hora en preparar. Órale, entonces. Después de que escogimos el pescado, bueno, aquí nos estaban explicando el proceso del pescado, el tamaño, qué es lo que nos recomendaban. Entonces, ya que lo pudimos escoger, pues nos lo empezaron a preparar, nos dejaron pasar a ver cómo es que lo preparan. La cabeza pues la separaron del pescado porque ahí nos platicaban que te pueden preparar el pescado a la talla, el cuerpo. Y pues la cabeza te la pueden preparar en un caldo que la verdad, uff, amigos, estaba delicioso. Aquí estamos viendo un poquito de la preparación del pescado a la talla, todo lo que lleva. Esta parte le tocó a Miriam grabarla mientras yo estaba platicando con nuestra amiga Mari. Entonces, como podemos ver, es la preparación tradicional. Si vas a Barra Vieja, es como lo preparan regularmente. Todos tienen su toque particular, su toque secreto, ahí el menjurje, ¿no? Y sobre todo el decir a la morena que es internacionalmente conocido, ¿no? Es una parada obligada cuando vienes a Acapulco, tienes que ir a Barra Vieja a probar el pescado a la talla. Aquí estamos viendo cómo lo están preparando, nos dieron la oportunidad de pasar a ver, como les comenté anteriormente. Y pues bueno, algo realmente que vale mucho la pena. Aquí estamos viendo ya nuevamente el caldo, ya está ahí con todo el sabor, con todo el sazón de Cira La Morena 4. Y pues bueno, también por ahí pedimos unos camarones. Yo pedí camarón, el caldo de camarón a mí me encanta. A Miriam también el camarón es su comida favorita. Y pues bueno, ahí estamos viendo cómo los iban a preparar. Y recuerden, amigos, siempre que pidan algo de comer, pregunten, chequen, porque recuerden que en todos los lugares tienen una forma diferente de prepararlo. Entonces, para que no se lleven sorpresas, aquí estamos viendo ya, uff, vean qué delicioso se ve el pescado a la talla. Y pues bueno, lo tradicional que regularmente lleva en esa zona de Acapulco.
estamos también ahí preparándonos para ya probarlo. Teníamos muchísima hambre, pero fue muy rápido el servicio, la verdad. Aprovechando que a esa hora que comimos no había tanta gente. Vean, uff, delicioso, espectacular, amigos. ¿Qué les puedo decir? Pues bueno, nos llevaron el servicio a la mesa. Como les comento, no habíamos comido, ya era algo tarde. Anduvimos de aquí para allá, pero bueno, valió la pena. Ahí pueden ver a mi mamá con su playera This is Acapulco, sirviéndonos el exquisito caldo de camarón, amigos. No se imaginan el sazón y el sabor tan delicioso que tenía ese caldo de camarón. Pero bueno, ahí estamos viendo el plato fuerte. Ese caldito de camarón que me encantó. A mí el caldo de camarón me fascina, me encanta. Y ahí están los camarones a la diabla que pidió mi mamá. Y obviamente no podía faltar el delicioso y siempre tradicional sopecitos, acompañados de una muy buena Yoli. Vean a Miriam, le encanta la Yoli, es su refresco favorito. No toma mucho refresco, pero ella siempre prefiere la Yoli. Y pues bueno, amigos, ahora sí vamos a tener que despegar. Les voy a dejar estas imágenes increíbles del restaurante y un poquito de Barra Vieja. Vamos con las tomas con drone.
Amigos de Dr. Drone, ya vieron unas imágenes del restaurante Cira La Morena 4. Estamos aquí con Mari, la dueña del restaurante, y queremos escuchar pues sus palabras, cómo ha visto los servicios ahora que vamos restableciéndonos poco a poco aquí en Acapulco, el mensaje para ustedes. Vamos a darle la palabra a nuestra amiga Mari. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Casimiro. Soy de aquí del restaurante Cira La Morena 4. Me siento satisfecha, a gusto, tranquila, ver que después del azote que nos dio el huracán Otis, pues ya estamos tratando de elaborar. Y digo tratando porque, bueno, con lo poco que nos quedó, ¿verdad? Porque mi establecimiento salió dañado, pero de lo mal estoy bien, porque me dañó, yo creo que un 30% de lo que son mis cabañas. Y afortunadamente, entre comillas, las primeras 6 cabañas son las que quedaron en pie. Y pues de ahí empezamos a la limpieza, como todos, en nuestras casas, en nuestros negocios, etcétera. Y empezamos a laborar desde el día 18 de noviembre, con lo poco que ahora sí que pudimos ofrecerle a toda nuestra clientela. Y tratamos de consentir al cliente, ¿verdad?, con nuestros servicios lo más que podemos, porque ahora sí que lo primordial era la luz. Y desde ese día que nos llegó la luz aquí a Barra Vieja, dijimos, pues de una vez, aunque sea vender sopecitos, porque igual la mercancía en el mercado central, pues no había así que lo suficiente para comprar. Y aparte, ¿a quién le vamos a vender en masa, no? Entonces, paulatinamente hemos comenzado con el servicio y pues aquí estamos, aquí mis amigos del Dr. Drone, los tengo de visita y me da gusto que hayan venido a disfrutar de nuestras comidas, para que también ellos nos hagan el favor de difundir que lo que estamos aquí en Barra Vieja, restaurante Cira La Morena, estamos al servicio y tratando de consentir al cliente con nuestro sazón que mi mamá nos enseñó hace más de 5 décadas. Y pues aquí estamos. Los invito de todo corazón a que cuando vengan a Acapulco, es más, se decidan venir a Acapulco, ¿sí? No puedo decirles que están un 100%, por ejemplo, en hotelería, porque les mentiría, pero sí, porque sigo la página de Secretaría de Turismo, sí me gusta que esté como un 50, 60, tal vez, 60, pero ya hay para poderlos atender. Acá los establecimientos de Barra Vieja, que estamos a 40 minutos exactamente del puerto de Acapulco para Barra Vieja, estamos a la orden también, y pues los invitamos a que nos visiten, tanto Acapulco, y de ahí a venir a disfrutar esos platillos que se dan en Barra Vieja, como es el tradicional pescado a la talla. Yo creo que más a ratito van a ver las fotos, o tal vez ya las vieron. Ese pescado a la talla es lo tradicional de este poblado. Y pues me queda más que agradecerles aquí a nuestros amigos del Dr. Drone, que vinieron, que disfrutaron y están difundiendo, ¿verdad?, tanto el servicio que hay en este establecimiento y como en otros muchos más, y que también sean ellos unos portavoz para que vean pues que para acá ya hay servicio. Los invito a que nos visiten. Mari, es un negocio familiar, ¿no? ¿Y a qué altura de Barra Vieja están ubicados para que las personas que nos escuchan sepan? Sí, claro, es un negocio familiar, 100% familiar, la verdad. Estamos desde el puerto de Acapulco para acá, estamos a 40 minutos, pero cuando llegan a Barra Vieja, porque primero van a pasar, llegando acá a Barra Vieja, primero van a pasar la población de San Andrés, estamos 1 kilómetro más adelante de la población de San Andrés, y aquí está Barra Vieja, y para mayor, ahora sí que exactitud, estamos a 0.5 kilómetro antes del puente de Barra Vieja, porque es el único puente que hay. Aquí estamos para servirles. Ahí les vamos a compartir los datos específicos
La verdad es que trajimos aquí a unos amigos, y pues nos la estamos pasando muy bien desde que llegamos aquí con Mari, además de comer delicioso el pescado a la talla, el caldo de pescado, el caldo de camarón, camarones a la diabla, los sopecitos, pueden traer sus bebidas. Yo me eché un sueñito en la hamaca súper delicioso. Ya desperté, ya nuestros amigos ya jugaron billar, tienen sus juegos, ya pasaron el rato jugando dominó, cartas. Ahorita están en la alberca en lo que estamos platicando aquí con Mari, entonces pueden pasar un día súper relajante, increíble, aquí en Acapulco. Ya estamos listos para recibirlos. ¿Quieres dejarles otro mensaje, Mari? Sí, quiero también compartirles que en Osira La Morena les permitimos que traigan su hielera, contamos con servicio gratuito, ¿verdad? Tanto de estacionamiento, hamacas, billar, juegos de mesa, como es dominó, como son barajas, tenemos un área para jugar voleibol, les prestamos el balón de voleibol. Sí. Contamos con servicio de Wi-Fi, aunque en este momento, pues bueno, por ende, ¿verdad? No estamos al 100 con ese servicio, pero con todo ese servicio contamos totalmente gratuito. Sí. Así es. Sí, qué bien, mija Mari. A nosotros sí. Nos encanta conocer acapulqueños. Sí. Pues que de verdad pues tienen este impulso, ¿no? Pues no importa todo lo que pasó, o sea, sí nos golpeó fuerte, pero hay que salir adelante sin quejarnos, ¿no? O sea, sí, y hacer lo que se tiene que hacer. Y mira, nos da gusto que ustedes ya están arriba y ya están esperando. A lo mejor muchos piensan que no, todavía no, es que no, ya estamos. Por favor, apóyenos. Esa es la manera de apoyarnos, con que ustedes nos visiten. Te trajimos esto, Mari, queremos que lo qué veas. Qué lindo, muchas gracias. Ver, qué amable. Mira, está hermosa, sí. El color. Para los sí. Próximos senderismos. Prometo portarla. Sí. This is Acapulco. This mil gracias, Acapulco. Me fascinó. Soy está amante hermosa. De las gorras, Sí. Y a ver, aquí también tenemos un... Es el mapa póster oficial de Acapulco con los servicios turísticos que quedaban allá en Santa Lucía, en el puerto. Ay. Y por ahí también viene ya el de nuestros amigos de Raptor Runners, que tú también ahí, wow, que también perteneces ahí. ¡Qué hermoso! Aquí miren, está. Amigos turistas. Acá adelante está Raptor Runners. ¡Ay, sí! En el cerro. Mira, y nosotros estamos en el morro. ¡Ah, sí, sí, sí! Mira, por cierto, qué padre. La chava que sale en la foto es nuestra amiga que viene por allá atrás. ¡Órale! La francesa. ¡Vámonos! Muy, muy bonito y mil gracias, voy a portarla de una vez para que quede contactado ahí. Excelente. Que efectivamente le voy a dar uso. Ándale. Me encantan las gorras. Ay, qué bueno que te gustó. A mí me encanta. Miren. Ese color, se ve muy bonito. Ya está. Mira. Pues muchas gracias, Mari. Super pues. Bien. Gracias, qué padre, qué bonito, de verdad. Qué bonito, lo sí. Voy a poner aquí en el negocio. Ah, mira, sí, fíjate que lo llama mucho la atención. Sí. Lo voy a mandar a enmarcar y lo voy a poner en el negocio. Nosotros igual tenemos el primero de nuestro amigo, ay, se me olvidó su nombre, Alex León, es quien los hace desde hace muchísimos años. Ah. Es el mapa oficial, entonces nosotros también cuando tuvimos el primero, pues lo enmarcamos. Sí. Pues se siente bien. Se ve padre, ¿no? Sí, la verdad. Muchas gracias. No, hombre, ¿de qué? Man? Doctor Drum. Y pues bueno, amigos, nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias. Y recuerden visitar Acapulco y visitar Barra Vieja. Bye. Esto es... ¡Acapulco! Pues bueno, amigos de Doctor Drum, ¿qué les podemos decir? Hemos pasado una tarde mágica, súper conocedora también. Si vieran todo lo que nos platicó Mari, después de la entrevistita que le hicimos. Pero bueno, amigos, muchísimas gracias por estar aquí. Mari nos está pidiendo que vayamos a más restaurantes a ver qué onda para apoyarlos a darlos a conocer. Pero bueno, lo vamos a pensar, amigos, porque nuestro canal
tiene un enfoque diferente, pero pues si se van dando las cosas, vamos a ver qué hacemos. Muchas gracias por acompañarnos. Les agradecemos hasta el día de hoy que sigan aquí. Las cosas poco a poco van volviendo a la normalidad en Acapulco. Pero bueno, amigos, muchísimas gracias nuevamente y los dejamos que disfruten este hermoso atardecer. Ya no me dio tiempo de sacar el dron porque dije, no, esto no lo podemos perder. Pero lo estamos grabando aquí con el teléfono de Miriam. Vengan a Barra Vieja, vengan a Acapulco, como dice Mari. Y pueden llevarse un hermoso recuerdo como este. Muchas gracias a todos por vernos y recuerden que esto realmente es Acapulco. Bye. Bebe. Paradise. No manches. De nada más.